Buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a plantar tomates. Tengo esta variedad que quiero plantar, que es tomate platense. Que en realidad ya tendría que haber plantado, pero bueno, no estamos todavía tarde para plantarlos. Me demoré un poquito más con estos, porque el lugar donde van es como muy al aire libre, muy despejado y tenía miedo con las heladas. En cambio planté todos los cherries, eso sí, porque están como más protegidos del reparo de las heladas. Y ahora que ya estamos en octubre, bien asegurado, voy a plantar estos. Quizás van a salir después, por ahí para Navidad no tenga de estos, pero sí voy a tener cherries. Saqué solo los platenses. Este es lacadero. Este es determinado. No va a ir en ese mismo bancal, va a ir en otro lado. El otro que tengo es este Black Beauty. Que este sí va a ir junto con los platenses, en el mismo bancal. Está un poco amarillito. Está un poco amarillito. Ahí. Ya acá adentro no van más. No van más. Mira este. Hay que sacarlos ya urgente, hay que plantarlos ya urgente. La variedad que tengo es este, Kumato. Nunca lo tuve. Igual que Black Beauty. Black Beauty y Kumato nunca los tuve, así que solo tuve San Marzano. Que en San Marzano guardé la semilla y no fue viable. Tengo dos plantas nada más pude lograr. Acá en San Marzano, desastre. Pero bueno, este parece como que quiere vivir. Salieron sus dos cotiledones nada más y ahí quedó la semilla, no tuvo energía, no era una buena semilla la que se guardó, no sé bien qué le pudo haber pasado. Entonces bueno, los dejé acá por las dudas de que pueda llegar a salir algún hijuelo, que hagan algún chupón. Bueno, por ahí los dejé acá. Estos directamente quedaron en el camino cuando los trasplanté y solo están estos dos que los veo viables de San Marzano, así que solo dos nada más. Que están ricos en San Marzano para hacer conserva. Y lo que tiene bueno de que es un tomate que es indeterminado, porque el perita es determinado para hacer conserva, es decir, crece 1 metro y da todos los frutos juntos. Este crece infinito. Y después tengo estos que son tomates voluntarios que no sé qué son. No sé si son platenses, perito, esto. Que no sé qué voy a hacer. Porque pueden ser cherries. Así que donde quede espacio. Y seguramente son todos indeterminados. Porque había muy poco. El perita nada más era el único que crecía 1 metro. Así que calculo que todos van a crecer alto. Así que donde vaya quedando espacio los iré poniendo. Y son los tomates sorpresa. Thank you.
planta esta. Así que como no sé cuántos tomates voy a poder poner, estaba pensando en... este es el lado que da el sol por la tarde. Así que estaba pensando en... como acá tengo este espacio y no necesito podar, está el cilantro nomás, empezar de este lado. No sé, estoy todavía en dudas, no sé por dónde arrancar. Estando y tan linda y tantas abejas que quizás deje estas de la punta. Y bueno, va a haber que podar algunas. Más que nada porque están con bastante peste también. Vamos a ver, está difícil. Esta por ahí sí se la puedo dar a las gallinas, no está tan avichada y tiene bastante hojas, todavía no dio flor. Ahí llego. ¡Hola! Ven, ayer comieron acelga. Después yo entro y rastrillo todo esto, pero acá como da sombrita, ellas contentas. Miren. ¿Dónde están las otras? No sé dónde están las otras. Están panchas por ahí. Uy, mira, empecé tan temprano y me olvidé de abrirle la ventanita. Chiquiñas, seguro están acá. Ay. ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? Ya me corro. Es la colorada. Ven, ya cambiaron de lugar. Estamos en octubre, segundo nido. Chau, chi. Te dejo. ¿Han visto por dentro cómo es esto? Miren. Qué increíble. Miren los pelitos que tiene. Y cómo la salvia va todo por alrededor, no va por el medio. En el que el sol se tira esa pelucita. No es tanta pelucita, pero hay como una pelucita que va cayendo del sauce, que para los que tienen alergia, tenemos alergia, es bastante molesta. Por suerte aflojó un poco el sol, se va nublando, porque la verdad que está fuertísimo para ser primavera. Tomate. Es un cherry. No lo planté por una cuestión de espacio. Quizás lo ponga en otro lado. Bueno, hay gente que cree que el tomate es un cultivo muy difícil porque es muy exigente de abonos y de nutrientes. Pero yo creo que para empezar es el cultivo más divertido que podemos poner en casa. Por lo menos acá, en esta zona, los tomates se dan muy bien. Y... para mí no son para nada difíciles. Sí, podemos hacer que de esta planta la mayor producción posible. Pero que va a dar algo, por más pequeño que sea, va a darlo. Los cherries en maceta podrían ser los más divertidos, porque se supone que si lo pones en maceta puede ser que no tengas tanto sol. Entonces el cherry para... una maceta, si bien tiene que tener la misma profundidad que el tomate cualquiera, porque ocupa el mismo espacio que un tomate grande, este, no el cherry enano que nos venden en el vivero. Estoy hablando del cherry que haces de semilla, o que compraste, el que comiste de la verdulería y guardaste la semilla. De ese cherry estoy hablando, y aunque tengas pocas horas de sol, va a salir igual. Pero vamos a hablar en general del tomate. Le gusta el calor, por eso lo plantamos en la temporada de primavera para comer sus frutos en el verano. Necesita un buen riego y necesita un buen sol. A veces los huerteros nos apuramos un poco y los plantamos muy temprano. Adentro de un invernadero puede ser que le podamos dar un poco de vida para que crezca. Pero en realidad el tomate, más o menos por debajo de los 8 grados, no crece.
así que por más de que tengas tomates, si los plantas afuera, queda quieto. O sea, todo lo que es su parte vegetal, todas las hojas, con menos de 8 grados se detiene su crecimiento y queda quieto. Y con la helada directamente muere, así que no lo podemos plantar hasta que no haya más riesgo de heladas. Nuestro bancal lo preparamos con mucho abono, usamos el compost y agregamos humus en cada una de las plantitas que fuimos poniendo. En realidad uno tiene varios momentos para poder abonar la planta y uno de ellos es cuando es el momento del trasplante en tierra, que es lo que hicimos. Le agregamos humus para que crezca fuerte, para que esté alimentado ese tomate que recién acabamos de plantar. Cuando recién está plantado el tomate, lo podemos regar más espaciado, por ahí cada 3 días, para que las raíces vayan buscando la profundidad en la tierra. Y después, en los momentos en que hace mucho calor, estén bien fresquitas las raíces, bien abajo, lo más posible, para que agarren el agua que hay bien abajo de todo. Entonces, si nosotros lo regamos todos los días al principio, ni se va a gastar en bajar sus raíces más abajo. Por eso es bueno regarlo apenas lo plantamos, dar un buen riego, dejar pasar unos días y volver a regar, y así espaciados. Cuando llega el momento de que está con flores y que está con frutos después, ahí tenemos que hacer un riego constante y más a menudo, todos los días. Lo dejo acá que se seque un poco, porque tarda un poco más en compostarse esto, ya que no es el mismo tamaño de las cosas que yo voy tirando. Y como mi compost nada más, a ver, no está, sí, descansa 3 meses mi compost, pero bueno, lo estoy haciendo durante 3 meses, son compost de 6 meses, digamos, desde que los empiezo a hacer hasta que los uso. Bueno, eso tarda un poco más, no sé. Como no lo sé, voy a esperar, lo dejo ahí y todavía no me quiero deshacer. Lo ideal sería enterrarlo con una profundidad para que en toda esta zona del tallo saque después todos estos pelitos, se transformen en raíces. Lo que se puede hacer es plantar medio de costado, si no tenemos tanta profundidad o no hicimos el pozo tan profundo. Lo podemos poner un poco inclinado. Total, se maniobra, ¿ves? Como que cede un poquito sin quebrarlo. Y así, entonces todo lo que queda apoyado en tierra va a echar raíces y solo se va a enderezar buscando el sol. Cuando plantamos un tomate, lo ideal en distancia del otro es 40 centímetros. Yo uso el método del Squat Full Garden y entonces los planto a 30 centímetros. Y tengo que admitir que a veces menos. Nunca he tenido problema, pero sí estoy muy atenta. Si no le van a prestar atención, traten de ponerlo cada 40 centímetros. Menos, ya se complica, empiezan a querer los mismos nutrientes. Yo la verdad planto de a dos, pongo dos y por el medio pasa la red que tengo de tutorado. Pero después tengo 30 centímetros y 30 centímetros para estos lados donde no pongo nada. Sí los pongo muy juntos los que están en el medio, por el medio pasa el riego. Tomate determinado y tomate indeterminado. Bueno, el tomate indeterminado es el que no tiene término para crecer, es decir, que crece infinitamente. El tomate
determinado, crece alrededor de un metro, que es el perita, y puntualmente, en este caso yo compré el tomate que se llama lacadero, que no lo conocía, y que también es determinado. Son todos indeterminados, igual que los cherries. ¿Qué quiere decir? Que la planta va a crecer más de 1,50 m. Va a pasarnos, obviamente, 1,50 m lo alcanzará en pleno verano, y después va a seguir creciendo, y cuando estemos en otoño, si la seguimos entutorando, vamos a tener una planta de 2 metros. Siempre hablando de que le hayamos dado una profundidad de 30 a 40 centímetros de tierra, ¿no? Para esto es que hay que entutorarlos. Porque si no, crece cayéndose y crece como un arbusto y entonces queda toda una maraña donde se desperdician frutos, donde no se aprovecha al máximo todo lo que puede darte esta planta. Entonces el entutorado es una de las bases fundamentales que acompañan a esta planta, este cultivo. Hay varios métodos. El método de las cañas cruzadas. El problema de este método es que aquí no corre aire. Por eso mucha gente lo que hace es poner una caña al lado, un tutor. Derechita. Una caña. Si no, el otro sistema es el de un palito atado a la pared. El de hilos también. Para mí el hilo perjudica porque es muy tierno esto, entonces si lo enroscas, después esto se hace grueso, obviamente, pero como que lo lastima. Lo principal es, en cuanto plantaste un tomate, anda pensando, no dejes pasar mucho, ya cuál va a ser el tutor, ¿sí? Y si puedes atarlo del primer día, mejor, porque después, ¿no te das cuenta? Saliste afuera y la planta creció, que se desmadró en menos de 15 días, te quedaste, después te queda toda torcida. O sea, los primeros días darle un poco más de bolilla, digamos. Otra de las cosas por las cuales no entutoro con hilos es porque acá es una zona de bastante viento. El viento los sacude mucho y los rompe, los quiebra, los lastima, lastima el tallo. Y bueno, y cualquier lastimadura es propicia para que entre un hongo, un insecto, una enfermedad, algo viral. O sea, así que lo mejor que podamos evitar hilos, para inclusive para atarlos, no apretarlos tan fuerte. Yo acá uso las hojas de la palmera. Las voy rompiendo finitas y igual lastiman un poco, pero bueno, más que nada es para sostenerlos lo más suave posible. Y otra de las cosas que beneficia en tutorar al tomate es que podemos ver mucho mejor las plagas. Casi listo el bancal. Y ahora llegó el momento más esperado del año. Antes de plantar los tomates. Esto lo hago solamente 4 veces al año. Llegó el momento de agarrar la pala y sacar la pila de compost que está listo, meterlo en la carretilla y ponerlo arriba de todo esto. La idea es que el compost yo no lo tamizo, viene con ramitas y eso cumple la función también de acolchado. Así que bueno, ha llegado el momento. Por suerte se nubló, aunque no sé si va a llover, pero por suerte se nubló un poco porque realmente me estaba matando el calor. Y estaba lindo, está fresquito para ponerte con la pala y la carretilla. Y se está recontra nublando. Bueno, y acá llega el tema de podar, el tema de la poda de los tomates. En realidad, se podría dejar sin podar, pero si no lo podás, además de que vas a tener más plagas, porque esto va a ir generándose una especie de es arbustivo, así que se va a ir haciendo muy muy grande y muy arbustivo, además de tener más plagas también y que no haya buena aireación y que haya llama a los hongos, también los frutos van a ser más pequeños, porque toda esa energía de esa planta se va a ir distribuyendo, la misma energía para muchísimas flores, y va a haber muchísimos frutos, con lo cual van a ser más pequeños. Entonces uno lo poda para que se concentre en pocas flores, frutos más grandes. Si no están seguros para podar el tomate, esperen a estar completamente seguros de que lo que están sacando es lo correcto. ¿Y por qué te digo? Porque la parte de arriba, que sería el final del tomate, ¿sí?, es muy parecida a lo que hay que sacar, que ves
acá este, por ejemplo, esto acá en el medio, ahí, eso, este es el chupón que le dicen, el hijuelo, que hay que sacar, ¿sí? El tallo viene por aquí y continúa por acá. Esto es el tallo central. Esto es una hoja. Esto es una hoja. Y esto es la rama central. Y ahí, que parece de vuelta, otro chupón. No, es el último. El último, este es el que nos va a dar el crecimiento. Incluso si miran, hay pequeños pimpollos ya en este. Es donde nos va a dar el crecimiento. Este no hay que cortar esta última parte. A no ser que estés decidido en tu planta de decir, bueno, no tengo más tutor que 1,50 m. Llegó a 1,50 m, lo corto y dejo crecer los hijitos, los chupones, y que se abra para los costados. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo tutores, es un enrejado que mide 1,50 m. Bueno, cuando llega al 1,50 m tengo dos opciones. O lo dejo que empiece a caerse para un costado, o lo corto y dejo que los chupones se abran hacia los costados y empiezo a atarlo como medio en diagonal. Ya sobre el final, ya cuando se. Ya hemos hecho varias cosechas. Bueno, entonces, ese es el chupón que habría que sacar, ¿sí? Y este chupón tiene la particularidad que es como una segunda plantita, porque todos sus pelitos se pueden transformar en pequeñas raíces. En este estadio sería lo ideal sacarlo, porque, como dije otra vez, con el tema del. No sé si lo dije, pero con el tema de la poda del limón o la poda de los árboles. El mejor momento para podar un árbol es cuando vos lo podés sacar con la mano. Es muy sencillo. La planta casi ni sufre. Queda ahí el cosito, el piquito. Y esto podría ser otra plantita, tranquilamente. Este tamaño puntualmente no. Hay que dejarlo crecer un poco más si queremos hacer hijitos. El tomate tenemos que tener cuidado con el oidio y el mildium. En los frutos podemos tener la necrosis, se le llama necrosis apical, que es cuando se pone negro la parte de abajo del tomate. Eso es una combinación de alta temperatura, de alta humedad. Por lo general hablamos de una falta de calcio, pero en realidad no es una falta de calcio porque no esté en el suelo, muy probablemente es una falta de calcio porque la planta no puede transportarlo y llevarlo hasta los frutos. Pasa que cuando hace mucho calor, la planta del tomate por las hojas se evapora el agua, entonces queda sin agua y también evapora el agua y se le va el cal se van los nutrientes, se le evapora. Entonces esto le genera un estrés hídrico, que puede ser porque regamos poco o porque hubo un riego irregular. Muchas veces los tomates se rajan y entonces vienen las mosquitas en donde se rajó, hormigas o lo que sea. Y eso ocurre también cuando hay lluvias muy intensas que no lo podemos controlar de mucho, mucho, la verdad. O sea, cuando hay lluvias donde se inunda la zona, por eso lo ideal es elegir un buen lugar donde sabemos que no se va a inundar, porque bueno, eso puede pasar, que es mucha agua de golpe, y entonces el fruto se agranda rápido y su piel no está todavía preparada para que se agrande rápido, entonces se raja la piel. O sea, el tomate nunca, casi nunca se cruza porque tiene autopolinización. A ver, en cuanto uno fue a entutorar el tomate, ya lo estás moviendo y ya lo estás vos ayudando a que se autopolinice. Si hay viento también y si hay abejorros o abejas que mueven la planta, hacen que se autopolinice automáticamente. Es raro que haya problema de polinización en el tomate. Para el minador del tomate, tenemos de manera preventiva las trampas cromáticas de color negro. Y para los hongos, de manera preventiva, se puede hacer un extracto de cola de caballo, de ortiga, que también tendría nutrientes a la vez. También se puede aplicar el agua oxigenada diluida. Yo también lo que hago es, o mucha gente hace esto en realidad, todas las hojas que están por debajo del primer fruto, por debajo de la flor, se le sacan y queda solo el tallito fresquito aireándose. Al principio no lo suelo hacer porque la planta recién está empezando, pero después yo lo hago. Pero lo hago porque yo alrededor le pongo plantas que le ayudan al tomate. Entonces, ¿queda el tallo descubierto? No queda tan descubierto, porque hay un montón de plantas, tanto aromáticas como de flores, que son beneficiosas para el tomate, que ahora vamos a decir cuáles son, que obviamente ayudan a que esto no quede tan descubierto. Pero yo las saco porque por lo general las hojas de abajo por ahí son las que más empiezan a estar feitas. Y ahí entra el bicho, y ahí entra el insecto, y ahí entra el hongo, y ahí entra la enfermedad, el virus, que nos puede afectar toda la planta. Thank you.
se dan una idea cuánto hace que no llueve. Estoy contenta por mis plantitas. Bueno, llegué justo a plantar los tomates platenses. Nada, voy a esperar, no creo que pare, porque ya está... No creo que pare, veo el agua. Ven el agua a la lluvia. Ven el agua a la pileta. No creo que pare. Así que bueno, por suerte puedo seguir trabajando adentro del invernadero. Estoy muy contenta porque es una lluviosita linda. El día estaba soleado. ¿Qué pasó? Mucha gente me avisó de que estaba como pronosticado que iba a llover. Mi amiga me dijo que ya estaba lloviendo donde ella estaba a la mañana y acá estaba soleado. Y yo dije, no, o sea, hoy es el día de los tomates. Lo que tiene de bueno la lluvia esta es que al haber hecho justo toda esa limpieza de bancal, al haber puesto la tierra, el compost, la verdad que le viene bárbaro esta agua porque lo asienta bien y se va a distribuir lindo. Bueno, si no hubiera llovido yo ya hubiera plantado esto. Son copetes. Tiene un olor muy, muy particular. Se acompaña muy bien con el tomate esta flor porque sus raíces se entrelazan y alejan los nematodos que están también por debajo de la tierra. Esto no lo vemos. Esto no lo vemos, pero es una combinación perfecta por debajo de la tierra. Copete, no puede faltarte con el tomate. O sea que cuando tengas un tomate tenés que tener copete. Y lo otro que no te puede faltar con el tomate, que seguramente ya lo sabes antes de haberlo comprado, antes de tener tu planta, antes de haberlo hecho, es la... Taran, 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 taran. No lo voy a decir antes de mostrarla. No puedo agarrar. Ahí está. La tengo acá. ¡Las albahacas! Sí, no te puede faltar. No te puede faltar esta planta con el tomate. Atrae polinizadores, ahuyenta a los bichos, o sea, es genial y se combina tan rica. Es tan rico comer tomate con albahaca, que es una exquisitez. Perdón, y me olvidaba lo último y lo más importante antes de terminar este video. Pero... vayan preparando sus botellas para poder hacer sus conservas. Estas me las regalaron. Estoy muy contenta. Con unos amigos que me las dieron. Pueden ser frascos de mermelada, depende de la cantidad que tengan, depende de la cantidad de tomate que tengas, para ir preparándonos para que esta temporada sea una temporada de mucha abundancia. Puedan hacer muchas conservas de sus tomates, comer muchas cosas ricas con estos tomates, pero también poder disfrutarlos en el invierno. Así que bueno, vayan juntándose, aunque sea, guárdense una mermelada, un frasco de mermelada de vidrio, y hagan una conserva. Les puedo asegurar que, aunque sea uno, hagan uno solo. Hagan la prueba de hacer una conserva de esa planta que tienen, de alguno de los tomates. Después en el invierno es maravilloso. Es una experiencia única poder abrir y decir, qué rico, estoy comiendo ese tomate con este gusto tan delicioso, en esta salsa, en esta pizza, en lo que sea que lo pongas. Estoy feliz, estoy muy feliz. Ya está, ya estamos nadando en la temporada de los tomates. Estoy contenta porque no veía la hora. O sea, no se inicia la temporada hasta que no planto estos tomates grandes, porque los cherries sí también, pero estos son los que van a ser los grandes, los tomates más grandes en mi huerta. Y son como los reyes de mi huerta, más que los cherries, aunque el año pasado los cherries se pasaron y se ganaron el primer puesto. Les deseo que les vaya muy bien en esta siembra del tomate. Y bueno, vamos a ir viendo juntos después cada cosita que le vaya pasando a estos tomatitos. Todavía están a tiempo de, si no la hicieron de semilla, de comprar y de plantar tomate. Todavía en octubre están a tiempo de hacerlo. Así que por lo menos acá en Buenos Aires. Bueno, les dejo un beso enorme y les quiero agradecer por haber estado escuchando toda esta explicación del tomate. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.